la actividad física. Felicidades para todos. Muchísimas gracias, profesor. Muy acertada este mensaje, ya que la actividad física tiene que ver mucho con la salud. Y es también por ello que al tener una alimentación adecuada, pues estás mejorando salud. Cuerpo y alma. Así es que vamos a activarnos en un momento más. Mientras tanto, vamos a ceder el uso de la voz a el doctor Omar Cárdenas, de la jurisdicción sanitaria, es de la Administración de la Región Sanitaria 5 Sureste. Adelante, doctor. Muy buenos días. Primero que nada, agradecer a todos ustedes que se hayan tomado un poco de su tiempo para acompañarnos en este día. Comentarles que desde abril del 2002 se conmemoró o se comenzó a celebrar lo que es el Día de la Activación Física y teniendo como lema persona activa, persona feliz. ¿Cuál era la meta de esta actividad? Es que todos nosotros realizáramos como mínimo 30 minutos de actividad física todos los días, siendo esta una actividad física de una intensidad moderada, llámese caminar, correr, andar en bicicleta, acudir a los sitios de forma física y no en vehículos. Les queremos agradecer a todas las instituciones como el CAM Agustín Yáñez, la Técnica 9, la Primaria Lázaro Cárdenas de Tamazula, la Preparatoria Regional, el CONALEP, la Secundaria María Dolores Reina, a todo el personal de la Región Sanitaria 5 Sureste, al personal del Ayuntamiento, a nuestros compañeros del Hospital Comunitario, a las personas que son de los grupos de activación física y a la población en general. Les pedimos que nos apoyen, que por favor se pongan en activación. Recordemos que es para beneficio de nuestra salud y que de nosotros depende estar saludables. Muchas gracias. Gracias, gracias al doctor Omar. Bien, pues la directora de deportes, Patti Méndez, se está preparando para llevar a cabo esta megapulsación. Invitamos también a todo el personal del ayuntamiento que nos alcance a escuchar a través de este sonido. Bueno, que se integren a esta megapulsación. Tendrá un tiempo de duración aproximado de unos 30 minutos. Agradecer, por supuesto, también a nuestros compañeros de Canal 52 de Comunicación Social. Se estará transmitiendo en vivo y en directo a través de Canal 52. Les recuerdo que todos los lunes hay un programa que se llama Quítale Peso a tu Vida, precisamente en atención a este tema, a darle mucho impulso a este tema de quitarle peso a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos el primerísimo lugar a nivel mundial en obesidad, en hipertensión, en diabetes y bueno, todas las enfermedades crónicas que se pueden generar por el sedentarismo. Así de que vamos a quitarle peso a nuestra vida, vamos a ponernos en activación porque les recuerdo que una persona activa es una persona feliz. Dejamos los micrófonos para Patti Méndez para que nos indique cómo es que se llevará a cabo esta megapulsación. También agradecer al personal de deportes que tiene un punto de hidratación para una vez que termine esta activación, todos ustedes puedan hidratarse, puedan recuperar un poco esas energías, esas sales minerales perdidas. Patti, adelante. Sí, muchas gracias. Empezamos, jóvenes. Por favor, empiezan brazos para que un poquito me... Patti, te interrumpo un momento. Agradecer también a las personas de Protección Civil, mientras arregla Patti su micrófono, a las personas de Protección Civil están siempre al pendiente si alguna persona se siente mal o tiene algunos síntomas. Sí. Bueno, acudir a tiempo es muy importante. Agradecer también, perdón, a la doctora Dani Cervantes, directora de salud, que también se encuentra presente y también estará en actividad, en la activación física, en la mega pulsación. A ver, adelante, Patti. ¿Sí? Si no sirve su micrófono, okay. Por favor, acérquese a este sonido. De esta zona creo que jala mejor. Se acercan un poquito más, abran sus brazos. También parte de jurisdicción, aquellos que están sentados, por favor, levántense. Menos jardinera, menos jardinera. Ok, de este lado pueden incorporarse también
para acá de este lado, para que se alcancen a ver. A ver, jóvenes, es ¿de qué escuela es? Preparatoria. Preparatoria, vénganse de este lado, por favor, porque están muy retirados y no los alcanzo a ver. Ok, nos vamos a ampliar porque vamos a tener una actividad un poquito más de alto rendimiento que es, que es kickboxing, ¿sale? Vamos a boxear. Un poquito de defensa personal. ¿Se retiran un poquito más hacia acá? Más bien se retiran. ¿Se vienen un poquito más hacia acá? Y empezamos ya. Ahorita listos con la activación. Muy bien la técnica. Muy bien de ese lado. Ah, ok. Empezamos con la música, por favor. A ver, todos. Movemos su cabecita de un lado a otro, preparando articulaciones. Ok, baja, baja y al frente, cámbialo, va, vamos con tus hombros, síguele, al frente. Va, mueve, mueve tus brazos, cámbialo, eso, movemos, elevamos las rodillas, va, 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 empezamos a preparar flexores de cadera, porque vamos a tirar pateo. Dale. Para los que venían asustados de que querían bailar, no van a bailar, va a ser kickboxing. Dale. Tócale. Va, va. Movemos. Hacemos punta. Arriba. Los hombros. Muévelos. ¡Arriba! Déjenme decirles que están transmitiendo también, monitoreando
poquito, se separan. Ok, nada más con pierna derecha, eleva nada más tu rodilla. Va, va, sigue. Vamos, vamos. Sigue, sigue, dale. Va. Vamos, vamos.
eso es todo. ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Una! ¡Cuéntalos! ¡Dos! ¿Cuántos van? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez apenas! ¡Y vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos, vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Últimas diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! A ver, para. Las últimas cinco van a ser todos parejos. Últimas cinco, todos parejos. ¿Listos? Uno, dos, ¡vámonos! Una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, tócale. Un aplauso. Va, nos vamos en pivote. Ya vamos, Héctor. ¿Ya te cansaste? Ah, bueno, ya vamos a terminar. Va. Vamos, pivote. ¡Hey! ¡Hey! Apoya tu derecha. Apoya tu derecha. Estira. Estira, por favor. Cambia dirección a la misma que está flexionada. Cambia tu cuerpo completamente. Eso. Vámonos al frente ahora. Sentadilla, va. Cámbialo. De este lado. Todavía no cambies tu cuerpo. Nada más apoya tu lado izquierdo. Ahora sí. Gira tu cuerpo y estira. La espalda recta. No quiero ver la espalda abajo. Espalda recta. Ok. Al frente y estira. Ok, va. Incorpórate. Vamos, trata de tocar punta de tus pies. Baja. Sin doblar rodillas. Vamos, Héctor. Eso. Arriba, suave, suave. Estira tu hombro derecho. Cámbialo. Vamos, estiramos tríceps. Cámbialo. Atrás. Baja. Va al frente. Arriba. Lateral. Cámbialo. Vamos, inhalo. Dos. Inhala de nuevo. Va. Dos. Ya, me dice Héctor, ya. Dos. Ok, vamos, preparamos. Relajamos un poquito tu cabeza. Bájale un poquito de volumen, por favor. Ok. Abajo. Baja y al frente. Baja y al frente. Claro que otra vez. Si no trato de relajar tu activación del acto impacto, puede salir con dolor de cabeza. Va, mueve tus hombros de nuevo. Al frente. Al finalizar ahorita, pueden pasar ahí con los médicos para que les hagan medidas de control. Muy importante que hagan su chequeo, por favor. Ok, otra vez estira. Les recuerdo que mañana
es el Día también de la Salud. Y se hizo también lo que es hoy la activación física y se aprovechan los dos eventos. Así es de que preparamos y prepararon los médicos para que vayan a hacer sus medidas, por favor, y chequen a ver cómo andamos, ¿sale? Esperemos que todos al 100, ¿eh? Buena alimentación, ¿verdad? ¿Sí o no? No chatarra. Conste, no galletas, no refrescos, no, ok, no micheladas, ay, ¿cómo que ahí sí? Ok, arriba, vamos, inhalamos, uno, y dos, otra vez, inhala, uno, y dos, abre tus brazos, agarra a tu compañero. Agarra a tu compañero. Vente, Héctor. ¡Listos! ¡Arriba los brazos! ¡Tamazula sí cumplió! ¡Eso! ¡Tamazula sí cumple! ¡Un aplauso para todos! Muchas felicidades a todos los que han participado en esta activación. Les invitamos a las personas mayores, adultos mayores que se encuentren en esta explanada, que deseen hacerse las muestras de glucosa. La Secretaría de Salud tiene en este momento unos puestos para que se puedan checar ahí bajo los toldos. Pueden pasar a checarse a ver cómo andamos del azúcar. Algunas muestras, algunas otras muestras que estarán, perdón, prestando esta atención la Secretaría de Salud. Y bueno, a ver, por favor, Omar, pasa a hacerte el chequeo. Te veo muy fatigado después de esta megapulsación. Agradecer a todos los contingentes, con Alep José María Martínez, La Foránea 35, Técnica 9, al CAM, Agustín Yáñez, a la Lázaro Cárdenas, a la preparatoria, muchísimas gracias. Al personal de la jurisdicción, gracias también. A todos los compañeros del ayuntamiento que se integraron a esta megapulsación, les agradecemos infinitamente.